En estas elecciones hemos tenido muchas, muchas lecturas. Una de ellas es la cantidad de hijos de políticos que fueron a las elecciones por ser candidatos a diputados, en las otras elecciones a síndicos, a regidores. Todo es como si fuera una herencia política de sus padres. Veamos si realmente se les es más fácil a estos hijos de políticos pues conseguir lo que quieren o no. ¿Qué piensa usted? Veamos. La política al final es un reflejo de la sociedad. Y la sociedad dominicana es una sociedad muy jerárquica. Y la política no escapa de eso. Pesa mucho tener un nombre. La pasión por la política de algunos actuales y ex servidores públicos del país ha sobrepasado generaciones, dejando esto como una herencia en vida, perpetuarse en el poder. Uno de los casos más emblemáticos es el actual jefe del Estado, Luis Rodolfo Abinader Corona, hijo de José Rafael Abinader, quien fuera candidato a la presidencia varias veces por su propio partido, además de ministro y senador, así como Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía. Farideh Raful, senadora de la capital por el PRM, hija de Tony Raful, que fuera presidente del PRD, diputado y ex ministro de Cultura y actualmente embajador. Las personas dentro de los partidos que tienen un apellido vinculado a alguien que ya tuvo un cargo, a alguien que desde tiempo atrás, desde décadas atrás, ha ocupado puestos importantes dentro de un partido o en el Estado, eso también tiene una, le da una capacidad de proyección a las personas que tienen esos apellidos. Un ejemplo de esto se vio en las boletas de los comicios del pasado 19 de mayo, donde vimos las caras de aproximadamente 14 hijos de líderes políticos, funcionarios políticos y autoridades electas. Pero también de aquellos que decidieron por una opción diferente. Para que este país avance. También constancia, tireo. Para quienes trabajamos, que es para la gente. Y creo que un Estado más moderno. A repetir para la senaduría de la capital en los próximos comicios. Aquí vean algunos. Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, diputado por la Fuerza del Pueblo en el 2020 y ahora senador por el distrito. Vicente Sánchez, electo como diputado por el PRM, su padre Vicente Sánchez Baret y su madre Yadira Enríquez, quien dirige en la actualidad el Plan Social de la Presidencia. Jason García Castillo, ahora diputado por el PRM, hijo de Josefa Castillo, quien fuera diputada y directora actual de la Superintendencia de Seguros. Rogelio Alfonso Genao Lanza, diputado, hijo del senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao. Eudy Maldonado, diputado por la Fuerza del Pueblo, hijo del actual legislador Rubén Maldonado. Starling Vázquez, electo diputado, sucesor del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Carlos Alberto Amarante, diputado por el PLD, hijo de Carlos Amarante Baret, que fuera ministro de Interior y Policía. Karina Aristi, varias veces síndica de Higüey, hija del dirigente político Amable Aristi Castro. El diputado Orlando Jorge Villegas, hijo de Orlando Jorge Mera y nieto del expresidente Jorge Blanco. También está el caso de Charlie Mariotti Jr., elegido diputado por el PLD, cuyo padre es Charlie Mariotti Tapia, secretario general del PLD, y fue senador por Monte Plata. Nos explican las razones por qué decidieron seguir los pasos de sus padres. De pequeño anduve siempre en el camino de campaña con mi padre y eso me inspiró de una u otra forma. Mi casa fue hubo siempre desfile de líderes políticos y eso de alguna manera te va penetrando, te genera curiosidad. Los padres vinculan a sus hijos a las actividades políticas. A juicio del politólogo consultado Elvin Calcaño, este auge de hijos de políticos que se postulan a puestos electivos responde a que la política se ha convertido en una actividad que requiere de muchos recursos económicos y los políticos lo tienen. Y los hijos de políticos o de políticos que ya tienen un tiempo en los partidos tradicionales dentro de la estructura son los que tienen capacidad para conseguir ese tipo de recursos. Pero los hijos de políticos consideran que no todo se les facilita, pues deben esforzarse por demostrar que más allá del apellido tienen méritos propios. Nada viene heredado, nada viene dado, nada viene regalado.
Entonces, yo sé que a veces se genera, digamos, una confusión, que si, bueno, tú eres hijo de, o nieto de, o sobrino de fulano, ya tú tienes un espacio garantizado. Eso no es así. Uno tiene que fajarse, y fajarse el doble. Había personas con expectativas muy altas por el simple hecho de quién era hijo, y personas también con expectativas muy bajas por el mismo hecho. Entonces, yo lo único que le pedí a la gente es que si me iba a juzgar, que lo hiciera por mis acciones, por mi trabajo. Algunos plantean que cuando esta dinámica de hijos de funcionarios y líderes políticos se presentan, es como hacer una especie de cerco político, debilitando la democracia, ya que se produce la sensación que un ciudadano común no puede incursionar en estas actividades. Ciudadano medio y a pie, de clase media hacia abajo, empieza a ver que la política no es para él, que eso es una cuestión para gente que ya tiene poder, que ya tiene recursos, para gente que tiene apellidos. Estos hijos defienden su derecho a cumplir con su vocación de servicio a través de la política. Es una vida sacrificada, repito, y nosotros hemos visto lo bueno y lo malo de esto. Entonces, el querer continuar ese legado habla mucho de la honra de estos jóvenes que resultaron electos ahora en el proceso del 2024, igual lo que resultamos en el 2020. Que hicimos ese esfuerzo, fuimos casa por casa, barrio por barrio, sector por sector, llevando nuestras propuestas, pero sobre todo escuchando a la gente, y gracias a Dios lo pudimos ver reflejado en las urnas. Un fenómeno que no solo se da en nuestro país. Tenemos los casos sobresalientes en Estados Unidos, como los Kennedy, los Bush, los Torrijos en Panamá, Pastrana y los Samper en Colombia, los Frei en Chile, los Trudeau en Canadá. Muchos de estos países con culturas democráticas muy fortalecidas. Tenemos que luchar por fortalecer nuestra democracia. La democracia no es algo que está para siempre. La democracia a lo largo de la historia se ha demostrado que suele ser débil, que hay que defenderla cada día. Como dice el dicho, el hijo de gato caza ratón. Indudablemente, la política ha demostrado ser un imán para esta nueva generación de familia política, captando su interés de manera más marcada que cualquier otra esfera. No hay duda de que tienen derecho a presentarse como candidatos. Lo que no tendrán derecho es a no cumplir con las expectativas por lo que fueron elegidos. Y le toca demostrar que llegaron ahí no por ser hijos o hijas de, sino por valor propio. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.